Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, jóvenes ilustres de las insólitas experiencias. Bienvenidos en ustedes a la casa de los Johaneros Go. Y bueno, pues hoy estará aquí en la casa de los Johaneros Linet Serna, que usted la conoce y la conoce bien, hoy va a estar aquí con todos nosotros, así que bueno, pues limitación para que entre todos estemos muy al pendiente de todo lo que nos tiene que comentar esta noche. Así que bueno pues limitación para que desde este momento todos ustedes estén muy al pendiente de esta información y bueno pues vayamos conociendo pues todo lo que implican estos bisvirulines bisviruletes O sea que sí jóvenes claro esto se va a poner bien chidillo bien chidillo a ver vamos a ver por acá eh, bueno pues las vías de contacto entre todos ustedes y un servidor en Twitter usted me encuentra como arroba Johanna Díaz eh, tenemos también que en el YouTube estoy como Johanan Díaz, como ahora ustedes me pueden encontrar, que es www.youtube.com diagonal johanan Díaz. Así es como me puede usted encontrar, que es más fácil y bueno, pues eso nos sirve para seguir aquí. Ay, Disculpe usted, joven ilustre, bueno, estoy vivo y estamos en vivo. Ok, bueno, una disculpa y gracias para los que me dijeron, ¡ay, salucita, <laughs> ¡Qué chido! Bueno, vamos a ver qué. Vamos a enlazarnos con Linet. Ya saben que con Linet es audio nada más. Así que, bueno, pues vamos con Linet Cerna, quien, bueno, pues ya anda por acá y este, para que nos platique, nos cuente. Todo el asuntillo de lo que tiene que ver con estos grandes, grandes temas, ¿ok? Bueno, a ver, vamos a, a, a ver por acá. El, el, Linet, ¿me escuchas? Hola, sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Linet? Buenas noches, un gusto saludarte. Igualmente para todos, bonita noche para todos. Muchas gracias, Johanna. Al contrario, gracias a ti por estar aquí esta noche de sábado con toda la banda de los Johaneros. Y bueno, Linet, pues a ver, platícanos. Eh, acerca de esos mensajes del Padre Divino, eh, este asunto del núcleo de la Tierra que también te han hablado, el lenguaje de la luz. Es decir, tenemos mucho que platicar esta noche, sí. este, aquí con toda la banda de los Yojaneros. Linet. Sí, sí. Este, pues inicio el, los mensajes del Padre Celestial. De favor, sí. Es, en, es durante pues este 2020 y 2021 uh, yo tengo una convivencia bueno todos tenemos convivencia con el con la divinidad con la fuente esa, esa luz que nunca se termina porque es una luz eterna y todos venimos de ahí yo lo explico de esta forma haz de cuenta que es una luz inmensa que agarra como un cachito y ya se forma la persona, ¿no? Agarra otro cachito y se forma la persona, o sea, cada o, o el árbol o la rosa o lo, o sea, todo es energía, entonces todos es por eso que dicen todos somos uno, porque realmente esa luz inmensa que nunca termina, todos somos parte parte de esa luz. Entonces yo con mis hijos pues tenemos la convivencia, levantamos los brazos en la mañana, saludamos al sol y pues tenemos mucha com comunicación y aquí les comparto, son breves pero muy hermosos, dice el Padre Celestial, Padre Divino, este, saben que me hago presente en su ser, en su corazón. Escúchame en el silencio, ahí estaré. Otro que dice, no diluyan sus preocupaciones en cosas vanas. Solo resurgir luz y más luz. Consideren su misión, no hay nada más allá, ni hay de menos. Solo ubíquense en en el lugar que corresponde, otro de ellos dice es solo poner atención y sentir la presencia en nuestros corazones a través del silencio, todo está Ma, como dice Mari, Mari de Mari Maravilloso perdón, ahí me, ahí me trabé, okay. maravilloso, sí. orquestado, que todo está orquestado, así dijo, esto fue en 2021, entenderán a quienes corresponda, todo está claro de entender, y cada día me estoy manifestando más y más, esto es de, de breves, de los, también hay mensajes de los mensajeros, ajá, de luz que son muy bonitas. Mira, dice los A ángeles. Bueno, eh, estos que son sí. de los mensajeros de luz dices, ¿verdad? Sí, okay. aquí. A ver. Tengo varios. <laughs> Perdón, no me traje agua, pero bueno. <laughs> aquí dicen: Dicen, fluyan con facilidad como un ave que vuela libremente sin ataduras. Siéntanse libres. Pero desde el amor, desde la compasión hacia todos los habitantes. Otro dice otro mensaje Ajá. dice: no sientan en su corazón malestar, no alberguen sentimientos que no corresponden a la luz. Siéntanse conscientes de que el camino está andado. Han dado. Lamentablemente, muchos seres no comprenden la realidad de su planeta. Continúen desde su alma, desde su corazón, desde su espíritu. Estamos unidos en un solo corazón. Aquí hay otro mensaje que lo recibí en junio 2022. Es sobre el ser que te cuida, como decir al ángel de la guarda, pero. A veces es el que está contigo cuidándote, es un familiar o una amistad. Claro. Entonces dice, siente que se mueve el alma, el corazón, el ser de luz que está en comunicación, porque ellos también desean sentir esa alegría que ellos ven en cada uno de nosotros y ellos sienten la misma alegría ellos también danzan cuando saben que sus protegidos están en un camino de amor. Sean acordes con sus pensamientos, con su amor, con su corazón. Engrandezcan el alma, sientan la presencia, todos y cada uno de ellos está con ustedes. Es algo que ustedes pueden percibir desde el silencio. El Padre Celestial, pa bueno, como yo le digo así, Ajá. Padre Divino, pero es la fuente, es el todo, el absoluto. Realmente como su luz es eterna, nunca, nunca termina, pues ya lo limitamos al ponerle un nombre. Pero Él habla mucho del silencio. Siempre, siempre. Por eso aquí decía también los ángeles o los mensajeros de luz, decía, ustedes pueden percibir desde el silencio. Yo en ahí en Facebook hace unos años yo les comenté a mi, a mis amigos que que si querían escuchar un sonido de cuenco sí. tibetano o un sonido para la meditación, Ajá. porque la meditación es tú solito. Yo así les dije, o sea, yo no yo no me puse en en video de decir vamos a meditar, no. Yo les dije que si sí querían poner un sonido de de delfín o de cuenco tibetano o la canción yo soy la divina presencia entonces así yo hace varios años que así yo he meditado y a mí los primeros años me empezó a vibrar el como se dice el plexo solar Ajá. O sea, se cuenta mi estómago así, así, pum, 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 así, así, así me hacía el estómago. Y ya, yo, yo soy muy disciplinada en ese aspecto. O sea, yo meditaba una hora, después 40 minutos, y así me he ido. Y ahorita he subido muchísimo, muchísimo mi, mi vibración, Ajá. que ya ni cierro los ojos. Le digo a mi niño Gabriel, le digo, mira. Le digo, mira, mira, Luego nada más junto las manos y tengo los ojos abiertos y empiezo a vibrar. O sea, ya he subido demasiado porque estoy muy conectada con Madre Tierra. Es por eso que yo sé lo del núcleo porque ella mandó un mensaje enero 2022. Ajá. Ay, perdón si me escuchas como agitadas es que... Como yo pensé que tu programa conmigo, la oportunidad iba a ser mañana, así que me subí al cuarto. De... Ah ya, no, tranquila, me subí al... tranquila. Sí, me subí al cuarto de mis hijos, les dije, ay, ya me voy a llamar Johanna, espérame. <laughs> ay, perdón, eh, perdón, pero bueno. En enero 2022, este, la comunicación con Madre Tierra me habla del núcleo. Ella me dijo que iba a ser algo especial. De hecho, yo lo escribí en mi Facebook. Sí. Todo lo pongo ahí. En el Facebook. Eso fue enero 2022. En el programa del señor Gerardo me dio oportunidad de compartirlo en agosto. Pero lo que hace Madre Tierra en el núcleo, ella está ascendiendo más y más y más en su evolución. Entonces, yo con mucho cariño les voy a compartir los efectos que van a sentir. No lo van a sentir Ajá. la mayoría de gente como en grupo. Sí. Así, así no va a ser. O sea, va a ser la persona individual conforme vaya avanzando en su evolución. Okay. Así va a ser. Entonces, a mí me pasó hace como unos 6, 7 años. Es por eso que yo, yo te agradezco, Johanna, esta oportunidad porque yo quiero que se cuiden todos porque lo van a lo van a sentir entonces empieza en el chakra sacro que es el es el hueso sacro ahí Ajá. van a sentir una es una energía nueva nunca la han sentido nunca nunca pero no les va a pasar nada por eso yo les quiero compartir lo que van a hacer yo trato de tener siempre limones aquí en casa, entonces se toman un vaso y le ponen así gotitas de limón, porque lo que pasa es que esa energía del sacro Ajá. se va a subir sí. al corazón o sea, va a ser un recorrido recor va a recorrer, a veces no tengo las palabras, bueno entonces en el corazón van a sentir así como pum 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 pero no se asusten Ajá. o sea, no, no piensen no les va a pasar nada es por eso que yo quería com compartirles esto, lo que dice Madre Tierra. Y eso significa muy positivo, porque ustedes están evolucionando. Y eso van a sentir, okay. porque entre, entre más suba Madre Tierra en su evolución, o sea, nosotros estamos en su casa. Claro. Entonces las personas es lo que van a sentir. A ver, entonces lo que va, para que nos quede claro, lo que vamos a sentir es como si si estuviera acelerado el corazón. Sí. Eso es lo que un, una de las cosas que vamos a sentir ahora en este proceso de lo del núcleo de la Tierra nos dices, ¿verdad? Sí. Sí, ella este me dio el mensaje en enero 2022. Y eso lo van a empezar a sentir. No es en masa, como se dice. O sea, es una persona conforme haya hecho su trabajo interior. El trabajo siempre es individual. Siempre. O sea, es lo que yo les comenté a mis amistades en Facebook. Y apenas dos personas que conocí hace dos años me están comentando en esta semana que... Su plexo solar les empezó a hacer como, como a mí hace, hace unos años: pum, pum, o sea, empieza el estómago como pum, se levanta, se levanta, se levanta. De ahí, ellos están súper bien porque están avanzando en su evolución. Otra cosa que les va a ayudar: esto me lo dije, esto es nuevo, me lo dijeron apenas hace una semana. Les va a ayudar, este, escriben en internet, G. ONG es la energía de, de la, del sonido del gong, Yo no lo conocía. A mí cuando me dijeron aquí en la casa, pues yo lo quiero compartir porque yo digo, bueno, eso es que les va a ayudar muchísimo. Tú solamente escoges un sonido de gong en Internet, el que tú quieras, no pasa nada, el okay. que tú quieras. De los que encontremos así en, en YouTube. Sí, G-O-N-G. Ok, ajá. Okay, uh -huh. Entonces, cierran los ojos descalzos. La espalda recta es súper importante. La espalda recta, pero tú solito, o sea, tú solito en casa. No de que alguien te esté hablando, que cierra los ojos. No, 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 no. Todo esto se ha logrado solito, la persona solita. El Padre Divino o el Padre Celestial, como yo le digo, Él ha dicho que cuando es en la naturaleza, que sea en silencio, los minutos que tú quieras. Pero es súper importante estar en la naturaleza en silencio. Ok. Uh -huh. Entonces, también les va a ayudar. Eso es en el momento dado que les pase. Ahora ya lo van a detectar porque yo, lo, yo ya lo viví. O entonces, ustedes ya saben, dicen, ah, estoy sintiendo algo en el sacro. No, no se puede explicar porque tú te vas a sentir raro. No es nada que te duela, no, no, no. Es algo nuevo, nuevo que vas a sentir. Y te tomas el vaso con agua, le pones tantito limón. Y traten también de tener jitomate. Y también a mí me dijeron mis guías aquí que, que me acompañan siempre, me, me recomendaron también el plátano. El, pl el plátano. Ajá, plátano diario. Mira, de, las, de los alimentos que nos han recomendado en la casa es el, es el calé. Es una, una. Se parece como lechuguita. También es el jitomate y el plátano. Jitomate y plátano, ok. Sí, son de los, de los que nos recomiendan aquí en la casa. Y este de los cuarzos que a, que a mí me compartieron mis guías hace dos años es la turmalina. Ese es el que, porque íbamos a ir a un mercado, un mercado con mis hijos. Ajá. Entonces, este, yo le, le dije a mi niño Gabriel, le dije, mira Leo, desde hace mucho te, quiero comprar la, la matista, le dije. Dice, ah, sí, dice. le digo, bueno, mañana nos vamos al mercado y la voy a buscar. Eso fue hace dos años. Entonces, en el momento en que ya me iba, me dicen por telepatía, turmalina. Y fue que la compré porque le dije, le dije a Gabriel, le digo, mira, me están diciendo turmalina. Dice, ah, pues también cómprala. Entonces ya, ya tengo yo la matista y la turmalina. La turmalina la pueden tener colgada, yo la cargo colgada. Y son de las. Y también están los lenguajes de luz. Que todo esto yo lo comparto en Facebook, pero todo esto ayuda muchísimo. Está una una frase que dice Niati 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 ocho veces y otra vez Niati 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 Niati. Este lenguaje solo lo traduce tu alma y tu alma va a estar es genial para tu, tu alma. También está el de Este es un mantra de la naturaleza porque de cuenta que yo Aquí en la casa estoy, ay, el meloncito, me lo voy a comer. Y le hablo al melón, que <laughs> dice, tú estás loca, mamá. Pero es que ando muy cariñosa con los gatitos, con el melón, con el árbol. O sea, así me la paso. Entonces le digo, ay, melón, ya te voy a comer. Ay, melón. Y que llega el mantra, del, el mantra dice, se, dice así. Y tú o te, ayer, todo de da Itone e tone tené tono y tu bada. Ese es un mantra en lenguaje de luz. Y eso llegó porque yo le estaba hablando al melón y también llegó el de los gatitos que te, el mensaje de los gatitos que te lo compartí en la vez pasada que estuvimos claro. aquí en el programa. Claro, pero pero a ver, en este caso eh, eh, estos mensajes que te llegan. Ya entonces es el, el texto, por llamarlo de alguna manera, y también entonces cánticos. Sí, sí, tengo varios. Muy este, bien. Eh, eh, ¿Esto te los mandan con qué finalidad, Linet? Que sube muchísimo la frecuencia, Jokana. Ah, okay. Demasiado. Yo ya estoy, mira, sí. también hay ejercicios de luz. Eh, y yo, yo digo, ay, Dios mío, o sea, yo ya subí demasiado y todos van a subir lo que pasa es que para mí yo lo yo lo opino como que esto es una disciplina y yo todos los días medito yo sola, cuando puedo me voy al río, o sea, yo descalza, o sea, es importante estar descalzos y ya estoy subiendo demasiado y por eso yo te digo, estoy muy conectada con Madre Tierra, que de hecho a mí me dan avisos en sueños y se ha cumplido todo, se cumplió lo de Tonga se cumplió un tornado que hubo muy fuerte en Estados Unidos que yo vi cómo la gente salía volando y son sueños que tú vives muy reales y yo en el sueño esa vez yo, yo le dije, "Llamen a la llamen a alguien, al médico, mira cómo voló, mira cómo lo tiró el tornado" y eso sucedió. Y se cumplió. Se han cumplido varios, apenas el temblor de Argentina, que va a seguir temblando, el de Puebla en 2021, que yo recuerdo estaba aquí en el chat contigo, el de Puebla, que se sintió en México. Todos los, los avisos en sueños se han cumplido. Y el, ¿cómo le llaman el hoyo grande? El socavón Ajá, de Puebla. Sí, sí. Yo lo vi un día antes, yo lo vi. Yo lo vi. Entonces yo entro a Facebook, saludo a mis amigos y me están diciendo, mira lo que nos escribiste ayer, se acaba de cumplir ahorita. Dije, wow. O sea, sí, sí me sorprendo a veces. Entonces, este, toda esta frecuencia, esta vibración que estoy subiendo, los sueños son muy lúcidos y se cumplen cosas hasta aquí en la casa. O sea, cosas muy simples. Como si vieras el futuro ok esto eh, a mí siempre me ha llamado la atención desde que te conocemos linet que eh, bueno pues tienes esa oportunidad de visualizar el futuro y que poco a poco te van diciendo lo que va a ocurrir pero no siempre es con mucho tiempo de antelación sino como bien lo acabas de mencionar es un día antes una semana antes es decir como que no hay mucho margen de maniobra no para que la gente que quizá te escuche y pueda hacer algo al respecto no, sí, son como varios meses, o sea, son contados con la mano lo que, por ejemplo, el socavón de Puebla de un día para otro, o sea, no, o sea, se han cumplido varios que son super meses. En meses se cumplió porque yo vi los ovnis, o sea, las naves, yo los vi encima del mar, lo que pasó en Tijuana, pero yo agarré y rápido le dije a Gabriel, le dije, mira lo que soñé. Vi muchos ovnis encima del mar, fue lo que yo vi, Ajá. encima del mar, entonces se cumplió lo de Tijuana y de hecho me mandaron un mensaje para mí sobre eso. Y aquí lo escribí. Esto fue el 24 de junio de 2022, dice, porque hasta donde tú veas, esto corra corrobora tu misión de vida. Cada día te irá mostrando lo que acontecerá, dispuesto siempre a estar contigo. Los cambios son y no hay vuelta atrás. Bendecida eres. Este, este mensaje fue para mí y lo compartí en, en Facebook, pero esto fue sobre los, las naves que estaban encima del mar, lo que sucedió en Tijuana. Ok, muy bien. Eh, Esto, ¿con qué finalidad te lo dan, este Linet? Ayúdanos a entender esa parte. O sea, si sí, te dejan ver el futuro. Te van diciendo de ciertas cosas que van a ocurrir. Pero eso lo hacen para que, para que tú le avises a la gente, para que la gente esté preparada, o simplemente nada más para que. Pues para perder sí, el tiempo. Por... No, para que la gente. Sí. Se prepare en el interior que haga su meditación él solito, eso es lo más importante, y que si van cerca de un árbol estén en silencio los minutos que ellos quieran, sí, ok, sí ah, es que se mueve aquí la pila. No, quiero... no aquí, aquí te seguimos, okay. te seguimos okay. escuchando. Sí, entonces esto es lo más importante porque ahorita. Hace ya dos semanas me estaban contando unas personas que están sintiendo en su plexo solar como vibra. Y a mí me pasó eso hace años. Y les dije, me, yo en serio estoy feliz, feliz, contenta, que ellos están avanzando en su evolución. Y lo más bonito ahorita que me está pasando es que me mandan mensajes los padres que están con sus niños. Y hasta hace rato me mandó este, un señor un video que está con su hija. Están haciendo como yo les comento, que mediten, que le, que le digan a los niños. Y me mandó su video con su niña de siete años. Y eso para mí es una alegría maravillosa, para mí, porque están los niños poco a poco. O sea, yo no estoy diciendo que son muchos niños ahorita, pero así se empieza. Primero es la niña. Después me escribieron en Facebook una maestra de primaria. Me dijo, ¿cómo le hago para mis niños en el salón? ¿Cómo le hago para la meditación? Les dije, coloca sonidos de cuenco tibetano y que los niños cierren los ojos. Eso es súper maravillosa porque se está logrando. Esto se está logrando, Johanna, que los niños cierren los ojos. Porque es importante, porque vivimos en un sistema que a los niños los levantan a las 7 de la mañana para la primaria y les están cortando su avance evolutivo. Porque ya de ahí ya entran ellos a la rutina, la rutina de un sistema que, que nosotros lo vivimos. O sea, luego en el recreo compran dulces, el, el azúcar hace daño. O sea, son muchas cosas, pero yo estoy muy feliz ahorita porque ya... Algunos padres me están diciendo que ya ponen a meditar a sus niños ahí en la casa con ellos. Y eso es muy positivo. Claro, desde luego. A mí, a mí, sí. me gira por mi vibración. Hace años que, de hecho, el video está aquí. En 2019 yo te conté, ahí está, yo lo platiqué contigo, que mi cintura gira solita, yo no la muevo. Y cuando levanto mis brazos, mis brazos giran como aspas de ventilador, pero veloces. Cuando eso sucede, como estoy muy conectada con Madre Tierra, cuando mis brazos giran solitos, yo no lo hago. Entonces empiezan a girar rápido, como a la semana hay un temblor, sobre todo para México. Eso me ha pasado ya por años. Y la cintura me gira. Pero, Pero me gire la sí, cintura sí. Signif significa. Sí. Son síntomas de activar la kundalini, kundalini. Y yo ya la activé solita, porque parece que hay parejas que las activan. Pero también somos los solteros que también la activamos y se activa con meditación. Mi meditación siempre ha sido solita, solita. Yo aquí en casa o cuando puedo voy afuera. Ok. Eh, aquí hay varias cosas interesantes. A ver, uno de ellos es la meditación, que nos mencionas que es importante, sobre todo para los menores de edad. Sí. ¿Todos, sí, tendrían, ¿todos tendrían que hacerlo o solamente algunos? No es que todos, porque mira, Madre Tierra está subiendo está elevando, está subiendo más en su evolución. Entonces nosotros no nos vamos a quedar abajo. Hay que subir con ella. Y la forma de hacerlo es con meditación. Y yo estoy, te digo, repito, estoy feliz que los padres ahorita son poquitos. Sí. Pero estos mismos niños de siete años les van a decir a sus compañeros. ¿Sabes qué? Mi papá me, me está enseñando de los chakras, porque eso también me mandó mensaje. El señor dice, le estoy hablando de los chakras que tú, que tú, tú hablas. Entonces los niños ahorita, si vamos a la primaria, nadie sabe que en la columna vertebral están lo, las ruedas solares, que son los chakras. Nadie lo sabe. No saben sembrar, porque de hecho, qué bonito sería que en las primarias se les enseñará a sembrar, o sea este sistema que ha sucedido durante tantos años, este sistema es una es repetir repetir una primaria donde nada más te enseñan unas matemáticas simples, te enseñan que hoy es, hoy es el festejo que vamos a festejar el día tal y de hecho como para mí, yo, yo lo que escribo en Facebook digo, hoy es el hoy de mañana, porque hoy puede ser el día del padre, hoy es el día de la madre, pero no se les, no se les dice, o sea, lo, les implantaron estar llevando un calendario. O sea, en vez de decir hoy es un día de agradecimiento, hay que agradecer, y mañana vamos a agradecer. O sea, lo importante es hoy, porque yo Escribo en Facebook, repito mucho esto porque es donde yo comparto los mensajes. Entonces, hoy yo les digo, vive desde tu alma, vive el momento desde tu alma. Y es así como se te llenas de una confianza, de una confianza de que todo va a estar bien. Si venimos de ese de esos pedacitos de luz como como lo dije ahorita hace ratito, que la fuente es una luz que no termina, nunca termina. Entonces, de esa, de esa lucecita arrancaron un pedacito y formaron a, a, a Susana. Arrancaron otro pedacito y formaron un árbol. Arrancaron otro pedacito y, y es un mueble. Porque todo es energía, todo es energía. Entonces todo es energía y es por eso que somos una unidad. Pero como aquí, en el planeta Tierra, todos nos vemos divididos, pues casi no se entiende esto. Ok, eh, ¿qué te han dicho? De lo que va a ocurrir hacia el futuro. Ya nos has dado como el contexto general de lo que te han dicho y de lo que te han dado, pero ahora visu vi visualicemos. Hoy todavía es 4 de febrero, sábado 4 de febrero de 2023. ¿Qué pasará? ¿Qué, qué, qué visualizas para ese futuro, este, Linet? Lo que yo he visto en sueños es Indonesia viene a una magnitud de 8. Va a ser un. Un temblor, un terremoto muy fuerte en Indonesia. El país de la India también va a ser muy afectado, como Nepal. También aquí, bueno, lo aquí en el cuaderno porque te digo, trato yo de entrar a Facebook y compartir. O sea, me dan Asia, futuro, pero yo no te puedo decir cuándo. El que sí es pronto es de Indonesia, que será este año. Eh, sí. Juchitán, aquí lo anoté, Juchitán de Zaragoza, yo lo vi en Ajá. mi sueño. Vi el mapa también de Europa, por donde está el mar Mediterráneo. Yo vi tipo una, un área como un triángulo, me lo dibujaron, Ajá. así, y en el tacón de la bota de Italia, ya ves que parece una bota, en el tacón, en esa parte del tacón, a un lado hay un mar. Esa parte del mar se va a mover fuerte. Todo lo que es el área de Europa se va a mover fuerte. O sea, eso te digo, lo soñé con meses antes, meses. Y todo, se va a venir lo de Ecuador, fuerte también de magnitud 7 u 8. Todo eso para Ecuador y Colombia. Todo eso para este año. No, 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 no. En futuro. El único, el único que yo he visto para este año es el de Indonesia. Indonesia y, en el 2023. Sí, y México, okay. que también te lo comenté eh, el año pasado. Ajá. En México exactamente el 19 de septiembre. Ok. Ya te, ya te lo había comentado en octubre del año pasado que, que me diste la oportunidad de compartir el mensaje aquí en tu canal. Ok, eh, eso es a futuro, lo que viene, nada más sería, eh, o te han permitido enterarte en cuanto a terremotos, o, o habrá alguna otra cosa? En terremotos si sí viene uno de magnitud 8 para México, pero ese, ese sueño fue de mi niño en 2020, porque mi niño vio niños que sangraban, mi niño vio en el sueño que nosotros nos salíamos de la casa. Ajá. Y cuando estaba él en la calle, dice que los niños estaban afectados con sangre en la nariz por lo, porque había sido fuerte. Ok. Pero eso sería a cumplirse en el 2024 o 2023. Ya no entendí. No, esto es a futuro. O sea, mira, todo lo que es a futuro porque ya son años Ajá. donde se va a manifestar el elemento el agua, que se llama Nazca, porque a mí me enseñaron los nombres de los elementos. Ajá. Nazca es el agua, entonces las inundaciones van a seguir en todo el mundo. ¿Por qué van a seguir? Porque tiene que recorrer partículas del elemento oro, el oro. Tiene que recorrer todas esas partículas que están en la tierra. Es por eso que las inundaciones van a seguir 2023 y 2024 en todas las partes del mundo. Todo lo referente al agua. O sea, las lluvias van a durar más, los, algunos ríos se van a mover. No, no es algo como que entren en el miedo, no. Sino que nazca, que es el agua... Ella necesita moverse, necesita recorrer toda la tierra. Y los huracanes, o sea, cada 2023, 2024, lo que es el agua va a ser un poco más intenso. El único que yo veo para este 2023, pues es el temblor de México de, del 19 de septiembre, pero el de Indonesia es el que veo que es de magnitud de 8, 8 un poquito más. Ok, ok. Híjoles, pues vemos que el planeta seguirá entonces moviéndose, ¿no? Sí, sí, este, porque está subiendo, ella está ascendiendo, o sea, sube, sube, sube. Ella sube y nosotros como personas tenemos que subir con ella para que no nos agarren así desprevenidos. Es parte de la evolución, o sea, todos todos están evolucionando y también yo te quería comentar de del canto que recibió mi niño en 2020 porque sigue sanando personas, sanó a una señora que estaba en coma y, y se levantó, sanó a otra persona que tenía meningitis, tuberculosis, es, esa enfermedad también sanó Apenas hace la semana pasada me mandó una foto de una bebé, eh, una señora y ya sanó con ese canto de mi niño. Ese canto en 2020 me dijo mi niño que lo cantan los ángeles, porque de hecho el nombre del canto se llama Che Lo, o sea, no de Che lo de, oye, voy a checar esto a ver si hay alguien, a o sea, no de checar, sino que separadas las sílabas Che. K, con la K, lo, así se llama el canto, y en 2020 me dijo Gabriel que ese canto lo cantan Los Ángeles, que te lo mandé, ah, okay. en WhatsApp. Ok, eh, ahora lo, lo pongo, danos más información sobre esto, para mientras lo, lo coloco aquí, para que la gente lo pueda escuchar, Linette. Sí, ese canto se dio porque una muchacha de Colombia, sí. en, en Messenger, me estaba buscando, eh, me dice Liné, dice, ayúdame, este, porque dice que los oscuritos la estaban golpeando y que ella sangraba de nariz y boca. Entonces está en 2020 estaba lo de la enfermedad. Entonces yo le dije, le digo, ya fuiste al hospital y me dice, te voy a ser sincera, como hay un montón de gente enferma, dice, yo no quiero ir. Entonces, yo siempre en la sala, yo estoy con mis hijos. O sea, yo no le iba a decir nada a Gabriel, pero ella ella estaba hasta llorando. <laughs> ya casi yo lloraba con ella. Ella estaba muy preocupada, llorando. Le dije, cálmate, le digo, espérame, espérame. Entonces, como a mi niño te digo, lo, lo tengo en la sala, entonces le dije, le dije, mi amor, le digo, mira, una muchacha, le digo, está sangrando, este, está muy mal, no quiere ir al hospital, tiene miedo, le digo, ya a veces con lo que está ahorita, no se quiere contagiar, le dije. Y empezó a cantar, Johanna, el Gabriel. Ajá. Y este, y pues yo no lo grabé. O sea, yo o sea, haz de cuenta, tú estás escuchando que un niño empieza a cantar que no es español, sí. que son lenguajes de luz. Entonces yo, yo lo escuché, pero en ningún momento me pasó por la cabeza de, de grabar el audio hasta que dije, uh, dije, lo perdí, o sea, yo dije entre mí, ¿no? Híjole, no lo grabé. Se fue, entonces, claro. Sí, sí, entonces le pedí permiso, le digo, ay, mi amor, no lo grabé, y que lo vuelve a cantar, y ay, ahí sí me puse viva. Y, y lo, y lo y, grabaste, afortunadamente. Sí, 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 agarré y pum, le apreté el audio, y ahí salió y le digo, y este canto, le digo, ¿cómo se llama?, Dice, este, che calo, dice, lo cantan los ángeles. Yo al principio, yo cuando lo compartí en Facebook, yo les decía que, que era el canto de los ángeles, porque no sabía, pero ya con los días me dice, mamá, el canto se llama che de che calo, porque dice Gabriel que la energía ch Ajá. Es, este, es una energía muy alta, muy cercano a la fuente, solamente esa sílaba. Es por eso que dice que México no es México, que se dice México. Ok. Así me dijo Gabriel. Ok, voy a, a aquí a compartirlo. Pongan atención, jóvenes ilustres. Es este cántico que nos comparte esta noche Linet. Así que vamos a poner atención. engan rarara, gundan, tuntzan, tarantzun, tanzerantzun, rarara, rasu, esa,

y a los tres días sanó. Es un canto de sanación. De hecho, se está sanando muchas personas y el padre mandó a decir que se iban a continuar sanando muchas personas con el canto del lenguaje de luz que es este. Que te digo que por un poquito yo ya no lo alcanzaba a grabar, Ajá. pero pero lo grabé. Es decir, que la gente que lo está escuchando en estos momentos, conectada de varias partes del mundo pues van a tener un beneficio en su salud entonces. Ahora que, ah, lo, sí. que lo, lo puse, vamos a ponerlo de nuevo si te parece bien. Jóvenes, sí. pongan atención. Recuerden que esto se queda aquí grabado y ustedes lo pueden escuchar cuantas veces deseen. Vamos a escuchar. <laughs> zun jan jan zun jan tera zun ra 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 su ta da ta da ra 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 da ra ra, ra la la e ra, ra to para ki so pare pa ti ra ta Ahí está una vez más jóvenes de las insólitas experiencias. Muy bien, ya nos ha explicado Linet de qué se trata este cántico, que es un cántico de sanación. Así que bueno, pues este escucharlo varias veces y esperemos que haya ese efecto que usted desea al momento que lo está escuchando. Muy bien, Linet, vamos con algunas de las preguntas de la gente que está por acá conectada. Así que jóvenes. Ya saben, la palabra pregunta en mayúscula, parino rápido y tendido, que esta noche está con nosotros Linet Serna. Te preguntan por acá, Linet, si, si tu hijo Gabriel todavía sigue recibiendo información de esas otras realidades. Sí, más que nada es una convivencia con Juan. Eh, Juan, al principio yo no sabía, pero Juan es Juan Bautista, es el ser quien cuida a mi niño. Y hay una convivencia porque yo hace un año mmm, adopté un gatito y el gatito se acerca a Gabriel y me dice, mamá, dice Juan que si lo puede tocar. Le dije, sí. O sea, pidió permiso para tocar al gatito. Sí. Es una convivencia que tenemos aquí en casa. Yo lo he llevado a los parques y de hecho... Gabriel me lo dice, dice, mamá dice Juan que se siente divertido, o sea, porque esa vez se subió Gabriel al juego donde escalas, que hay muchos barrotes y te cuelgas. Ahí se subió Gabriel y me dijo, este, mamá dice Juan que se siente bien. Le digo, "Ay, qué bueno que le gusta." O sea, es la convivencia que tenemos con el padre, con claro. Juan, con los con los guías. Claro, e e esa convivencia y esos contactos, esos mensajes que ustedes reciben, ¿cada cuándo? ¿Es diario? ¿Son varias veces al día o cada cuándo? Pues sí, son como cada tercer día. O sea, porque haz de cuenta, yo platico como si yo platicara ahorita contigo, platico con el padre, yo nunca pido nada. Yo, eso, por eso yo digo, es una convivencia, porque yo no platico con él para decir ay oye padre mira fíjate que necesito no jamás jamás siempre siempre claro. estoy feliz de estar conviviendo con él entonces este pues la conviven convivencia es todos los días y cuando llegan los cantos de los nativos americanos que también este ahí te mandé una captura no sé si la quieras compartir entonces también ahí es donde muy seguido Ajá. ahora sí que cada tercer día estamos estamos en comunicación y convivencia con ellos porque es convivencia es como tu familia tu familia ahí la tienes en casa entonces nosotros así lo sentimos en el corazón ya, ya como una familia entonces sí sí así así no no es de que hay mi guía rubí o mi guía pluma blanca este, Oye pluma blanca, dime, no, 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 no. O sea, los mensajes llegan naturales cuando las personas, este, sí. las personas me dicen, Linet, eh, ¿me puedes ayudar? Este, una niña, por ejemplo, que una niña de tres años que en la orina sa sangraba y que los doctores no, no no la podían ayudar. Entonces nosotros estamos así de que sí, mira, sí, este, escucho el canto de sanación de mi niño. O escucha el mantra de sanación, también yo tengo un mantra de sanación con mi voz, entonces se han sanado y es ahí donde nosotros hacemos comunicación y plática con Divino Padre, eh, damos gracias porque está, están sanando las personas, están meditando los niños, yo estoy muy feliz con esta noticia que, que los padres me mandan, que sabes que ya le estoy diciendo a mi niña tal. Estoy súper feliz con esta noticia de los padres, porque se está logrando esto, se está logrando, aunque sea dos, cinco niños, pero esos niños al rato van a ser diez, veinte. Esto es maravilloso, maravilloso. Pues sí, exactamente. Eh, creo que eh, estoy seguro que a mucha gente quizá le pueda servir toda esta información. Y seguir entendiendo todo lo que implican esas, esos seres de esas otras realidades que estarían en todo momento tratando de ayudar y tratando de darnos a entender que todo esto eh, nos puede servir en algún momento determinado. Alicia Montesdioca de te pregunta, ¿a tu niño los ve o solo los escucha? Te dice. Los ve, los ve. Él describe a... a... Juan, lo describe este con con alas de fuego. Él dice que tiene fuego, Juan, que tiene fuego. Y creo que también el otro día le vio guaraches. Pero sí lo ve y ve también porque fuimos hace dos años está. Nosotros casi no salimos, somos muy de casa. Entonces hace dos años este, estábamos en, en la calle y él vio dice, mira mamá dice, eh, ahí hay un como como, un, vio la enfermedad la enfermedad que se hizo mundial él Ajá. él vio a las personas que estaban enfermas, de hecho me dijo, vente para acá, para que no se pegue, porque él ve la aura de, de todos de las personas, mi niño ve el aura con su tercer ojo con, con la pineala la tiene muy desarrollada Claro. Yo apenas estoy empezando a desarrollar la piñal porque yo apenas vi un portal en una cascada en Costa Rica. Esa vez no fue sueño, fue, fue una visión. Entonces mi niño ve el aura de las personas, ve todo el ambiente como está y ve también cuando alguien, porque también me pasó una vez en el mercado, me dijo, vente para acá, dice, porque aquí te vas a topar con esta persona y esta persona tiene algo negro ahí Gabriel ve todo eso yo de hecho este pues no nos separamos o sea sí él es un niño juega hace deporte tiene su su atletismo pero él es, como yo soy muy cariñoso con ellos yo en las mañanas los levanto a besos yo nunca les he levantado la voz de que apúrate, se te va a acertar, o sea, no, nunca he sido así, entonces soy muy cariñosa, entonces él, Gabriel, también se, se apega mucho a mí, o sea, sabes qué, mamá, este, yo cuando crezca quiero tratar a, a mi familia así como tú me tratas a mí, así me lo dice a veces. Claro, desde luego. Ya en estos momentos, ¿cuántos años tiene Gabriel? Doce. Ya doce años, uy, ya. Doce. Ya bastante sí. grande entonces y, y, y lo interesante es de que mantiene esa, eh, ese, ese, ese vínculo, ese contacto con el ángel Juan. A la fecha, ¿qué más le ha dicho el ángel Juan a tu hijo Gabriel? ¿Sabes qué le dijo Johanna de, de Nibiru? Le volvió a decir, de hecho, hace poquito, yo creo que sí, el año pasado, recuerdo que fue en diciembre, me dijo, mamá, dice Juan que todo toda la orilla del planeta se iba a ver como un fuego eso falta muchísimo años o sea esto Ajá. no es ahorita pero él ya lo vio dice que había personas en las azoteas eh, estaban como preocupadas porque había mucha oscuridad o sea como se había ido la electricidad por varios días dijo sí. eh, eh, fue lo sí. que vio sí. dice mira dice se fue la electricidad pero las personas estaban en la azotea y tenían miedo. Le digo, ay, ¿cómo? Y dice, sí. Dice, mira, dice, el planeta alrededor sí iba a ver como un fuego, como un aro, aro de fuego. Ok. Fue lo que me dijo. Pero sobre sí. de, este aro de fuego, sobre Nibiru, ese planeta que se asegura que se está acercando a la Tierra? Sí, pero él dice que falta muchísimo tiempo. Que no, él, él me. Compartió ahora sí lo que vio, Ajá. porque dijo que las personas no se tienen que preocupar. Fue lo que me dijo. Dice: mira, mamá, las personas se van a preocupar, pero no deben de preocuparse. Preocuparse porque falta mucho tiempo, dice, para que pase. Es decir, que ahorita nosotros debemos de estar tranquilos. Tranquilos, sí, sí. Sí, yo creo que por eso me compartió, porque como pues sí. la mayoría de los mensajes yo lo comparto en Facebook, entonces me dijo no deben de pensar las personas en Ibiru, dice Ajá. yo ya vi lo, yo ya vi dice que se iba a la luz, que las personas estaban asustadas en las azoteas y que vio el aro de fuego alrededor, pero ¿por, por qué estaban en las azoteas, te dijo porque tenían miedo, porque lo dice que a lo lejos se se iba a ver pero dice eso falta mucho, mamá. A mí me dijo eso falta mucho tiempo. Ok. híjoles, qué interesante ah, esto. Eh, ¿Será nuestra generación quizá o ya nosotros ya no nos tocará? Pues yo digo que no nos va a tocar, eh, porque eh, yo yo o sea, yo, <laughs> yo espero que sigamos todos eh, evolucionando, que es lo más importante y seguir creciendo porque Gabriel hasta ya hizo planes dice sabes qué quiero que me lleves a Francia y le digo yo de dónde <laughs> pero me, me dio risa porque yo, yo hasta me pregunté dije bueno le digo yo no conozco a nadie en Francia y por qué se le ocurre ir a Francia entonces yo no sé si le haya dicho Juan verdad pero pero a mí me extrañó eso me lo dijo apenas hace unos meses me dijo mamá a dónde quiero que me lleves más adelante dice es a Francia. Le digo, ahí, le digo, ¿y, ¿y por qué allá? Y no sé, no sé por qué quiere ir allá. Claro. Eh, muy bien. Eh, están ese vínculo, esa comunicación con el ángel Juan. ¿Sigue el ángel Juan entonces dando la información a, a Gabriel? O sea, ¿Sí? ese vínculo sí. no se ha roto, ahí sigue vigente. No, ahí está. Ahí está, y, y te digo siempre cuando alguna cosa de alimentos, él, él me dice sí o no, Gabriel me dice porque se lo dice Juan, porque a mí también me ha recomendado cosas de alimentos Juan y a veces a mí me prohíbe cosas que, que coma yo. Y también dijo que abajo del Popocatepel hay un volcán abajo. ¿Cómo? O sea, conocemos el volcán, abajo del volcán hay otro Ajá, volcán. Hay o... Sí, eso, que hay otro, de hecho es un dibujo, pero no te lo mandé, pero ya en otra ocasión te lo enseño. Okay. Es un dibujo Ajá. que él dibujó la República Mexicana, sí. en, el, en el popo, ahí le puso un círculo y me dijo abajo, abajo hay otro volcán, y dijo también que, bueno, esto ya tiene tiempo que lo dijo, que, que el, el popo es la puerta para ir al cielo que de hecho hasta hasta me dijo ¿quieres que te lleve? <laughs> le dice no luego luego se ríe dice no no vas a caber dice mejor no te llevo dice porque dice que la puerta por donde va el cielo ahí en el Popocatépetl, que es un, un portal Ajá. dice que la puerta está muy muy angosta dice no no vas a caber me dijo oh, <laughs> pero sí pero son cosas bien interesantes de lo que me ha dicho el más reciente es lo de Nibiru, pero me dijo lo de que abajo del Popocatépetl hay otro volcán. Ok, a ver entonces para cerrar el tema de Nibiru, eh, te dice que no hay que preocuparnos, que falta todavía mucho para ello, y ve en ese planeta Nibiru un anillo de fuego. ¿Es así, verdad? Sí, sí, un anillo de fuego fue lo que, lo que le enseñaron a él, le mostraron. Y a mí me lo dijo y que la gente estaba preocupada porque Ajá. por eso estaban arriba en las azoteas. Ok. Eh, te, te, te pregunta, Sol Tucumano, ¿qué pasa si un niño no quiere meditar de ninguna forma? ¿Cómo estimularlo? ¿Qué le puedes recomendar? Si un día van a la playa, le puede decir que si pueden cerrar los ojos por unos minutos, dos, tres minutos, si los pueden cerrar y. También, Ajá. aunque el niño no se siente a meditar, que coloque la mamá sonidos de cuencos tibetanos o el gong, el que me acaban de decir a mí hace unas semanas, el gong, sonidos de gong, cuencos tibetanos o sonidos de nativos americanos o sonidos de, de delfines, o sea, poner en la casa que el niño lo vaya escuchando. Así para que la frecuencia que tenga en el en la casa de los padres que no tengan este música de frecuencia de, de banda de o sea así de reggaeton o sea, tengan... y todo ajá, eso ajá sí sí que tengan música de frecuencia bonita suave así para que se vayan se vayan acostumbrando los niños Ok. Eh, te pregunta por acá Daniel Ramírez esta frecuencia solo sirve en temas de salud ¿O sirve para otros soportes de la vida como el amor, el dinero, la abundancia, etcétera? Pues se te da todo, porque si estás en frecuencia alta, se te da todo. La abundancia no precisamente es dinero, la abundancia es agradecimiento. Entonces todo tu entorno va a estar en armonía, en armonía porque esa, es, ese canto de lenguaje que viene del cielo son lenguajes de luz el alma va a estar muy gozoso, o sea, el alma lo comprende, es idioma para el alma y vas a sentir mucha armonía y se te va dando todo, todo va a fluir, todo se te va dando automáticamente, porque tú estás en esa frecuencia de luz, tú te vas a ir calmando, te vas a sentir más en paz, cuando ya... De repente ya casi no vas a hablar, porque de hecho, cuando uno es más callado, estás en sintonía con la naturaleza, porque entre menos hables, la mente se va a calmar. Tenemos ahí entonces, Linet. Eh... Pues todo este cúmulo de información que te están proporcionando, y yo creo que es algo súper interesante, sobre todo que lo estás compartiendo con toda la gente que está en estos momentos, y eso nos va a ayudar a seguir generando una mayor conciencia sobre esos temas de las otras realidades. Te preguntan por acá, Linet, si tu hijo eh, contacta con quién, con un ángel o con un extraterrestre, te dicen. Es un ser que se llama Juan Bautista y se en su tiempo Juan Bautista existió y estuvo acá en el planeta Tierra. Extraterrestre, no sé qué le llaman a eso porque extra de que estás fuera, terrestre es de la Tierra. Pero Juan vivió en su momento en este planeta Tierra, Juan Bautista Estuvo con Jesús y Él es el ser quien cuida a, a mi niño. Okay. Perfecto. Te pregunta por acá, Ernesto, a mis hijos, a ver, mis hijos siempre me piden ponerles música de meditación antes de dormir, porque dicen que rápidamente se duermen. ¿Qué significa esto para ellos? Ellos están en sintonía con todo, todos los niños en general, todos. De hecho, los jóvenes ahorita de 21 años, de 22, ellos también, porque vienen de la dimensión 9, esos, esos jóvenes, ellos, los niños, lo que pregunta la señora, este, los niños ya están en sintonía, en sintonía en su divinidad. Pero como repito, este sistema de escuela, este sistema de los dulces, este sistema de que empieza a trabarlos, los trabas. Por, levántate temprano que porque vas a ir a saludar una bandera, o sea, todo este sistema traba esa divinidad que ellos traen. Y si ellos no fueran este, bueno, más bien otro tipo de estudios que les enseñaran a sembrar, que meditaran, sería diferente. Pero si el niño ya le está comentando a su mami es porque él está en esa sintonía de su divinidad, que conforme vaya creciendo, la va a ir recordando. Ok, perfecto. Ahí está para la gente que está conectada en estos momentos. Si usted tiene una pregunta para Linet Cerna, es el momento de que usted la haga a través del chat. Y vamos con esas manitas arriba, jóvenes ilustres, vamos. Son ya las 12 de la noche con 27 minutos, tiempo del centro de México. Vamos con esas manitas, vamos, 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 vamos. Muy bien, Linet, te preguntan eh, por acá, eh, te dice Raúl Hernández, ¿cómo podemos nosotros ver esos testimonios? En mi Facebook hay muchas personas que me han escrito y que dicen que sí, han sanado. En mi Facebook ellos mismos lo escriben. ¿Cómo la gente te puede encontrar en Facebook? Serna Linet. S-E-R-N-A, que sería el apellido. Serna, ajá. Y Linet es L-Y-N-E doble T y E como Linete pero con Y Serna claro. Cern, Linete a ver otra vez, otra vez eh, tu nombre eh, sería L una a ver, dime si, sí, este Serna, o sea en el Facebook está al revés, se cuenta primero el apellido Ajá. entonces está Serna con S Serna y ahí mismo pegadito la L la Y, la N, la E, dos veces la T y terminan E, como si dijeras Linete. Así, así es tu nombre entonces. Sí, Serna Linet. Así es sí. como se escribe Linet. Ajá, sí. Ok, así. muy bien. Ahí Ajá. está, jóvenes, así que ahí la pueden encontrar y ahora yo corrijo aquí el nombre de Linet. Muy bien, te dicen eh, por acá y con esta pregunta englobo muchas que van en el mismo sentido. Te dicen si te han hablado, les han hablado sobre la Tercera Guerra Mundial. En 2019 dijeron que iba a participar Irán, pero no, este, no se ve que no se ve que, que se que se presente en la guerra, o sea... Mientras... Bueno, a, a ver ahí, una disculpa, jóvenes, pero es la alarma. Eh, vamos a retomar la comunicación con LINET, que aquí se cortó cuando se activó la, la, la alarma. Así que una disculpa enorme y vamos a hacer contacto nuevamente con, con LINET. A ver, vamos, vamos a ver qué asuntillo. Eh, eh, LINET una, una Creo que se cortó. Sí, una disculpa, se cortó acá cuando se activó la alarma del, del, del celular. Ah, una perdón. disculpa. Sí, no, sí. no, no. Acá, acá el, el, el asunto fue acá con, con mi celular. Ah, ok. Este, sí. Te escuchamos, Linet, una disculpa ahí. Sí, sí, no, no hay problema. Este, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué? ¿Qué estaba diciendo? De la Tercera Guerra Mundial. Ah, no, entre más personas estén. Subiendo su vibración, pero lo hacen con meditación. Yo insisto mucho en eso. Ya llevo desde 2019 que la meditación es tú solito, porque es la forma que ahí vas a escuchar a tu divinidad. Es tú solito, porque imagínate, imagínate que en todo el mundo quedas tú solo, una persona sola. Entonces, esa persona sola se acostumbró que alguien le hablara para meditación. Entonces, ya no va a hacer meditación porque no, él está solito en el mundo. La meditación, tu divinidad ya está en ti adentro. Entonces solamente escúchate tú, escúchate, escúchate y en silencio. Padre Celestial siempre dice silencio. Y la guerra, pues está cada vez más lejos. O sea, en 2019 sí recibimos un mensaje que iba a participar el país de Irán. Pero esto cada vez se está alejando. Entonces yo, yo no veo mucha probabilidad que suceda. Y cuando llegue a suceder, pues faltaría muchos años porque, bueno, es lo que todos queremos, ¿verdad? Que, que ya esto ya se termine, esas peleas que tienen allá del otro lado, que ya se termine y que... Mientras todos suban la vibración, todo esto ya va a desaparecer, o sea, ya no va a existir eso que le llaman guerra. Okay. Ay, pues ojalá y no tarde mucho tiempo en ocurrir eso. Que Te... no pase mejor. <laughs> pues ya que reviente o que no reviente, pero pues que suceda algo, porque nada más nos quedamos en puro, en puras promesas y nomás no sucede nada. Te, te dice Rebeco por acá, Linet, dice, ¿puedes repetir la razón del por qué temblará nuevamente el 19 de septiembre en México? Hay una energía que sube desde Argentina hacia, hacia México, por ahí va a pasar y por eso va a volver a temblar ese día. Ahorita, aunque no lo crean, hay personas que ya no están sintiendo los temblores precisamente porque están subiendo su vibración. Han tocado ahí en Facebook, me comentan, sabes que yo no sentí el de Chile, yo no sentí esto, pero por eso, por la energía que va a subir desde Argentina. Ok, te dicen por acá Adriana Maldonado, ¿cuántas veces se debe de oír el mantra para, para una persona con cáncer y otra con diabetes? Diez veces todos los días. Diez veces este sonido que pusimos de tu hijo. Sí, diez veces. Okay. Diario, 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 sí. Muy bien. Elena Ábalos, ¿cuándo terminará todo esto y qué pasará después? Todo esto de, de qué precisamente. Perdón. No sé, nada más pone así. Pues yo creo de todo lo malo que está ahorita. Mira, aquí, mientras todos, te digo, subamos la vibración, nosotros mismos podemos acabar con todo esto, con toda la negatividad, porque de hecho, pues el representante de un país, nosotros seguimos las leyes, pero este, pues, la, los países están muy, no ayudan, ¿verdad? No ayudan al pueblo. Entre, entre las personas que sean transparentes, Transparentes en su pureza, transparentes en su corazón. Transparentes es una energía crística porque de hecho Cristo lo, lo confunden con, con Jesús, pero Cristo, la energía crística es de transparencia, que eres claro como el agua. Entonces, toda esa agua, imagínate que en un vaso le echas toda el agua a un vaso que en el fondo del vaso tiene como negro, una mancha negra, y le echas toda esa agua cristalina, esa parte de negrura va, va a salir brotando, porque tanta agua en el vaso se va a derramar. ¿Y qué representa toda esa agua cristalina? Todos los millones de personas que estamos en el planeta. Eso representa, es por eso que la persona... Cuando sube la vibración, se hace cristalino su energía, porque es transparente. Es transparente, es clara, es sincera, es armónica. El amor lo siente ya no como para el amor de pareja ni, ni amor de hijos. Y el amor ya lo siente y lo vibra para... Yo, por ejemplo, que, te, que les decía que hablaba con el melón o con los gatitos. ¡Ay, te amo, te amo, te amo, gatito! O sea, le digo su nombre a mi gatito. O sea, ese, ese, ese cariño ya te nace desde adentro. Y a todos, a, a todos los amas, a todos. Y no precisamente tiene que ser un amor de pareja o de hijos. Entonces, cuando llegan a esa energía crística, transparente, es que la mayoría, millones, lleguemos es cuando toda esa negatividad que hay aquí en el mundo, nosotros mismos la vamos a quitar por la energía, por esa energía clara, esa energía armoniosa. Espero haya comprendido okay. lo que quise decir. Muy bien, dice por acá Sol Tucumano, ¿te dijeron si en algún momento dejarán ellos de contactarse? Ellos, ¿quiénes? De no. sobre todo aquí en la casa, no sé si se refiere a eso. Me imagino que al ángel Juan y a los seres de, no. de esas otras realidades. No, mira, porque de hecho el mensaje que me mandaron a mí cuando aparecieron las nubes, eh, perdón, las naves arriba de Tijuana, del mar, arriba del mar, eh, fue en junio de 2022 cuando a mí me mandaron el mensaje. O sea, el sueño lo tuve días, días antes, y de hecho aquí me lo, aquí me lo aseguran, dice. Porque hasta donde tú veas, esto co corrobora tu misión de vida. Cada día te irán mostrando lo que acontecerá. Fíjate lo que dice. Cada día me van a ir mostrando lo que va a acontecer. Y luego dicen, dispuestos siempre a estar contigo. Y son ellos. O sea, son es Juan, son mis guías, Rubí, pluma blanca, y son más. O sea, son más los que están aquí en casa. Están los nativos americanos también. Ok. Eh, ¿Qué más hay por acá, Verón? A ver, jóvenes de las insólitas experiencias. Eh, dice Doris Garza: Gabriel te ha comentado si ha recibido mensajes sobre cómo será su propio futuro. Lo que me ha comentado fue ahorita que a mí me sorprendió lo de Francia. O sea, yo no sé para qué quiere ir allá y no sé qué es lo que él vaya a hacer ya joven allá, porque eso sí me sorprendió. Y eso viene siendo un futuro de él, porque me dijo, este yo quiero ir allá. O sea, yo no sé que tenga él alguna tarea por allá que, que le haya dicho Juan, o le haya dicho el padre, o sea, pero él ya tiene claro que un día va a ir para allá. Esa es una parte de su futuro. Bueno, a lo mejor nada más quiere ir a de turismo, ¿no? No necesariamente tendría <laughs> que tener algo, una misión especial. Digo, sí, no sé, no, yo, yo, lo, yo yo pienso así, digo, tampoco hay que como que crear toda una conspiración alrededor de sus deseos. Porque pues es chavillo y todos queremos, cuando somos sí. chavitos, queremos ir a, a, a muchos lugares. Digo, no sé, a lo mejor y si sí tiene una gran misión, digo, no lo sé. A lo no, mejor. No, y no, no, sí. yo Sí, yo también pensé como tú. Yo yo dije, bueno, pues quiere conocer. Así lo pensé yo también. Claro. Pero quién sabe, o sea, hasta ahorita es lo que él me ha dicho. Bueno, ya te dirá en algún momento, Ajá, a ver qué, a ver qué sí. asunto va a andar haciendo allá en, 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 este, en Francia. <laughs> Bueno, sí. te, te preguntan por acá, dicen eh, dice Mirta Coronado, ¿cuántas, debe se, ¿cuántas veces se debe de escuchar el mantra para una persona que ha sufrido cua, cuatro infartos y está en peligro? Puede escucharla hasta 17 veces, pero también sí, yo sí. le recomiendo que escuche los sonidos del gong eh, lo que me acaban de dar a mí, mis guías. Es, eh, y si quiere hacer el ejercicio que yo, que a mí me dieron hace unos años, hace tres años me empezaron a dar ejercicio, empezó, hace cuentas, sentí como si me tocaran el rostro, pero cuando tocas a un bebé, o sea, yo así sentí, sentí muy sutil, muy, muy suavecito. Muy suavecito, sí. Sí, entonces empecé mi... El ejercicio del rostro lo empecé cuando estás diciendo que sí. O sea, mueves la barbilla aquí a tu pechito. Entonces dice, dices que sí. Ese es un ejercicio. Así empecé yo. Entonces, entonces yo le decía a Gabriel, le, te digo porque siempre los tengo juntos aquí conmigo, mis niños. Entonces le dije, mira, le digo, mira, mira, mira. Yo no lo estoy moviendo. Dice. Le digo, dice, ay, mamá, tú sigue con tu, con tu ejercicio. Entonces, los primeros días, cuando yo empezaba así, de hecho, Gabriel me dijo: Dice, mamá, dicen este, los guías que si sí puedes estar más tiempo. Le digo, ah, terminé antes. Le digo, es que como me mueven, dice, no, 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 dicen que si sí, puedes estar un poquito más tiempo. Es algo para ti, dice, te están preparando. Y le digo, ah, sí. Entonces, así empecé con ese ejercicio. Después, semanas después, empecé con. Con, diciendo que no hace cuenta primero dices que sí con tu rostro pero suave es lo que yo le recomiendo a la pregunta que me que me hizo la dama bueno no okay. sé quién era sí. entonces así que lo haga pero suave suavecito luego que diga que no ya después que pasen unas dos semanas a mí me enseñaron yo le llamo el ejercicio del infinito porque yo, bueno, yo sentí que me juntaron las yemas de los dedos. Ajá. Sí. Estaban juntas y como si las manos fueran un pincel. Como si fueran un pincel. Empiezas por la derecha a dibujar el 8, que es el infinito, pero en vertical. Lo empiezas a dibujar, a dibujar. Y eso, Johanna, subió bastante la vibración. En serio. Yo se los recomiendo a todos y, y suben, es mucha frecuencia este ejercicio. Es espalda recta, descalzos y, como les digo, juntan las yemas de los dedos como si sus manos fueran un pincel y empiezan a dibujar el 8, el infinito, pero vertical. Y de ahí van a subir suavecito hacia, hacia el centro de la cabeza que es la mollera. No sé si se entendió. No, a ver otra vez, pero despacito. Ok. A, a ver. Mira. Juntas tus manos. Si quieres, puedes hacerlo para que te vean. A ver. Y yo te voy diciendo. A ver. Juntas, juntas las yemas de los dedos. Puedes dejar un. A, a ver, vamos sí. a hacerlo todos, jóvenes ilustres. Okay. A ver, juntamos <laughs> la, 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 las yemas de los dedos, mano con mano. Sí. La, la, la derecha con la izquierda, juntamos las yemas de los dedos. Ajá. Que quieres ponerte ahí para que la te... la la, sí. pero la abrimos los dedos o así, este como si, si las palmas cerradas y los dedos juntitos. No vas a dejar un huequito en, entre, entre las palmas, del... ajá pero okay. no, no un huequito no grande, ¿eh? ok. Y luego, ajá, haz de cuenta que ya que las tienes juntas, es como si fuera un pincel. Y vas a dibujar enfrente de ti, empiezas por la derecha y subes, es, es como si estuvieras dibujando el 8, pero vertical, o sea, parado. Ok. ¿Sí? Así, va suavecito, suavecito. Y vas dibujando el 8. Lo vas haciendo, todos los ejercicios que me han enseñado es suave, lo vas haciendo suave, suave. ¿Suave? Sí. Si lo haces, para que te veamos. Entonces, lo vas subiendo, ya formaste el número 8, o sea, esa figura del 8. Ok, sí, sí. Ya lo formaste y en una de esas te subes hasta tu mollera con las dos manos, o sea, tú sigues con las dos manos. Con las yemas hago el hueco y, y la subo y ya tengo un 8, que el 8 sería la pancita, sería con los brazos. Y, y, y la cabecita de ese ocho sería con las manos con las yemas pues sí, Ancinita, tú estás ¿no? dibujando sí tú estás dibujando tu ocho Exacto. pero en frente, en frente de ti vaya. exactamente o sea, sí sí ajá ah, la la, pas, la pasas <coughs> las hermanitas por tu rostro bajas y haces tu ochi, o sea sigues dibujando el ocho en tu pancita sube, sube, sube. sube luego el rostro sube o sea vas okay. formando el ocho sí, sí. pero ya llega un momento Así me lo enseñaron a mí. Llega okay. un momento en que ya tus dos manitas va a subir sobre la mollera y vuelves a formar el 8. Ok. Sí, ¿Ya, ya lo hiciste. Ya está, ya está, ya <laughs> para, está arregladito aquí. <laughs> para, que, para que los yojaneros comprendan y lo hagan. Sube muchísimo la frecuencia este ejercicio, demasiado. Ok, perfecto. Ahí tenemos un ejercicio, jóvenes ilustres. Así que espero que todos lo hayan entendido y lo hayan hecho también, porque eso es lo chidito, También no quedarnos solamente en la teoría, sino también en la práctica, jóvenes de las sí, infantiles. Sí, sí. Es, bueno, ya, ya cuando ustedes lo hagan así en su casa, lo van a sentir. Van a sentir la lo, la, la, lo... la buena vibra, ¿no? Bueno, vamos a sí, sentir ahí se... como que algo, algo, algo raro se siente. Se siente muy bonito, pero te digo porque me lo han comentado, me dicen, este, a ver, ¿cómo, cómo empiezo el ejercicio, y luego me dicen, me dicen, oye, dice, qué, qué bárbaro dice con esto. Sí, pero muy, muy bonito. Deberían de verte, Johanna, para que todo lo, lo hagan. No, pero ahí cada quien lo tiene que hacer. <laughs> ah, qué muchachos esto no les digo. <laughs> Yo ya lo hice. Si no me vieron, ya es rollo de ustedes. Yo ya lo hice. Ahí Linet muy bien iba explicando todo, y este y, y, y así. Igual que, que, <laughs> okay. igual que yo, ustedes lo escucharon todo, así que no me vengan con cuentos, jóvenes ilustres. Si no les digo, <laughs> okay. ah, qué muchachos estos. <risa> <risa> sí. Muy bien, vamos con más de las preguntas. Bueno, acá te preguntan qué sé, para qué sirve este ejercicio que nos acabas de, de, de mencionar. Subes muchísimo de frecuencia. Ahí está. En serio que, en serio que yo, mira, ahorita sí. yo solamente junto las manos, estoy parada. O sea, ni siquiera me siento y ni siquiera cierro los ojos, Johanna, y ya estoy vibrando. O sea, yo me sorprendí porque yo le dije a mi niño Gabriel, le dije, le dije, oye, le digo, ¿ya me viste? Dice, sí, mamá, subiste muchísimo. Le digo, mira, y solo con los ejercicios que, que me enseñan aquí los guías, le dije, dice, sí, mamá. Y sabes lo que me dijo Gabriel, me dijo, ponte agua en las manos. Fíjate. Imagínate nada más, hombre. No, no, muy, muy, frecuencia muy alta. Pues sí, qué chido, neta que qué chido todo esto. Muy bien, vamos con más de las preguntas, Linet. María Arteaga, ¿y tenemos que hacer el mantra al hacer el ocho? No, ahí hace cuenta, eh, ahorita que ellos me dijeron que ponga el sonido de gong, yo lo hago este, con ese sonido. Pero yo siempre, todos los días escucho nativos americanos. Haz de cuenta, yo lo hago con música de nativos americanos, con música de cuencos tibetanos y ahora que me dijeron ellos el gong. Yo lo hago con cualquiera de esos sonidos. Perfecto, perfecto. Así que eh, ahí, ahí está. A ver, vamos a ver por acá, jóvenes de las insólitas experiencias. Eh, dice mmm, mmm, Gloria Guerra, ¿su niño Gabriel todavía va al cielo para hacer preguntas a nuestro Señor Jesucristo? Va cuando, de hecho hay un mensaje, pero no lo anoté aquí en el cuaderno de lo que les iba a compartir. Mandaron un mensaje cuando Ajá, fue, sí. fue apenas hace año y medio también. Sigue yendo, pero él se dedica. O, o sea, ahorita se dedica mucho a su atletismo. Ahorita él es niño. Es niño y, y se dedica mucho a su infancia. Pero sí sigue yendo y no no anoté del, de lo que preparé aquí en el cuaderno para, para compartirles. O sea, me traje el otro cuaderno de lenguaje de luz porque ya son tres cuadernos de lenguaje de luz. Que yo los escribo en Facebook, les escribo la letra. Pero sí sigue yendo, no tan seguido, pero sí va. Perfecto. Dice por acá a ver eh, qué más hay por acá, jóvenes ilustres. Bueno, pues ahí está. Son las eh, preguntas que te han hecho esta noche el LINET. Y, y bueno, ¿cómo entonces, ya para ir cerrando esta conversación contigo, Linet, ¿cómo se visualiza tanto por el lado de los mensajes que le han dado a tu hijo Gabriel, eh, ¿cómo visualiza el futuro y así también los mensajes que tú has recibido? ¿Cómo lo visualizan ambos? Es como les comentaba hace ratito, que llegue a haber algo mundial de esas peleas mundiales, este. Cada vez es más lejos, ¿eh? Cada vez se está haciendo más lejos. Porque lo que, lo que ve mi niño, lo que ha visto, lo de Nibiru dice que falta muchísimo, pero esto se va mejorando. Es lo que él ha visto, él ha visto y, y yo he sentido ahorita, como te digo hace unos días, que. Son como cinco personas que les empezó a vibrar el plexo solar. Y yo, es, en serio, que yo me alegré muchísimo. Les dije: increíble cómo los frutos se van dando después de cuatro años, pero se van dando los frutos porque ellos meditaron solitos en su casa o fueron a la naturaleza. Entonces, se va. Yo estaba feliz. O sea, yo aquí le, les dije a, a mis hijos, le digo, estoy bailando, estoy feliz, porque aunque sea son poquitos, le digo, pero ya están vibrando el plexo solar, y eso es súper importante. Y luego los padres que, que me mandan el video con su niña, dije, wow. O sea, la niña se cuenta con sus manitas juntas, meditando con su papá, y yo, no, pues yo estoy súper, súper feliz. Entonces, mientras todos Estemos avanzando en la evolución, o sea, todo esto va a ir mejorando. Después de todo eso, quizá malo que pueda llegar, o todo eso bueno que pueda llegar, al final de todo esto, Linet, ¿hay esperanza para el ser humano? Sí, 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 porque de hecho el padre, Ajá, recuerdas sí. que una vez te, te compartí unos dibujos que canalizó Gabriel de, del domo de dona, perdón, dona, que le puso ahí en el dibujo la dona, que puso un triángulo todavía está aquí en tu en tu canal, claro. ese dibujo y este él de hecho voy a buscar los audios porque ahí me dio permiso de grabarlo. Voy a buscar los audios y en otra ocasión se los comparto porque él ahí dice que todos regresan al corazón de Dios, así dijo del Padre, todos regresan, entonces todos tenemos esa esperanza porque como les comenté hace ratito, o sea, toda esa luz, nosotros somos parte de esa luz que no acaba, nunca acaba, es eterna, entonces, si somos parte de esa luz, esa misma luz nunca va a querer terminar porque nunca lo va a hacer, entonces, eh, esa luz nos dio la oportunidad de venir aquí. A planeta Tierra y, y decir: A ver, este, yo quiero ser doctor, yo quiero ser enfermera, yo quiero estudiar la carrera, pero que la persona que estudie una profesión sea feliz. O sea, lo importante de estar aquí en este planeta es que seamos felices. Si soy carpintera, pero soy feliz. Si limpio los zapatos, pero soy feliz. Si solamente tengo una tablita, este, no sé un pancito, una leche, y no, y la leche no está fría porque no ten, no tengo refri, por ejemplo, es un ejemplo, pero soy feliz. O sea, eso es lo más importante. Nos han dado la oportunidad de venir al planeta Tierra y lo que tenemos que hacer es estar alegres. Y que si se presenta una preocupación, si se presenta una pelea, no entrar en eso, no entremos, porque el padre lo ha dicho, aquí todo lo tengo en el cuaderno, lo ha dicho, que no entren, a ver, lo anoté aquí porque luego a mí se me olvida, o sea, él dice, trata de decir que no entremos, que no perdamos el tiempo en eso, es lo que él trata de decir, pero sus palabras, dice. Eh, a ver si lo encuentro aquí, porque lo anoté, porque a mí se me hace... Ajá, ah, ya sí, me acordé. Sí. Él dice, él siempre dice, que no entre en lo que no les corresponde. O sea, él con esa frase trata de decir, pues no perder el tiempo en, en otras cosas, en negatividad, en cosas que no van al caso. Es lo que él trata de decir, que no entremos en lo que no nos corresponde. Solamente alégrate, sé feliz. Brilla siempre porque la divinidad ya está en todos, ya está en todos. Es por eso la pregunta que tú me haces que si hay esperanza, claro. Claro porque somos parte de la luz y lo más bonito es que es una luz que nunca va a acabar. Pues sí, exactamente. Ay, qué cosas, Linet Pues esperemos que Pase lo que tenga que pasar, pero que suceda ya, ¿no? Pero yo creo que todos deseamos que pasen cosas bonitas, cosas buenas, cosas que nos ayuden para nosotros estar bien y nuestras familias también estén bien. Es decir, todos, prácticamente todos. Porque si a ti te va bien, Lineta, a tu familia le va bien. Si a mí me va bien, a mi familia le va bien. Y así sucesivamente a todas las personas que nos miran en estos momentos, ¿no? Así es, exactamente como dice, sigue a. Es el entorno. Claro, desde luego. Es el entorno. Ahí en tu casa, en tu hogar, están alegres, tienen una belleza de nenita, de, de nena, y ella juega, ella brilla. Entonces, ¿qué te contagia? Te contagia alegría. Es lo mismo en cada hogar, es lo mismo los padres, es lo mismo. O sea, siempre nos contagiamos de esa pureza de los niños, de sus alegrías, de que nos abrazan. Eso es hermoso y eso se contagia. Y esa es la armonía del ambiente, que poco a poco todo, todo, todos lo vamos a tener, todos, porque claro que hay familias que, que tienen problemas, pero en su momento ellos van a co comprender que estando en, en esos problemas se les está gastando el tiempo y el tiempo lo deben ocupar para ser alegres. Pues sí. Exactamente. Ay, Linet, ¿con qué te quedas dentro de toda esta información que están recibiendo? Ay, ahorita festejando, te digo como, como los los padres que a mí me mandan mensajes que ya están meditando con los niños. Claro. Yo yo me quedo, en serio que me quedo con, con decir, se ha logrado, ¿sí me entiendes? Se ha logrado. O sea, ya pasaron cuatro años de que yo les estuve repitiendo: la meditación es tú solito, ve, ve acércate a un árbol, la meditación es tú solito, haz silencio porque el padre te quiere hablar en el interior. Yo me siento feliz que se ha logrado. Ahorita cinco, cinco padres, cinco personas con el plexo solar que ya les vibró. Pero al rato van a ser 20, 30 y eso es muy bonito. Es muy bonito que todos estén avanzando en su evolución. Estoy muy feliz, Johanna. Gracias por, por permitirme compartirles que se cuiden, que se cuiden eh, en esta evolución que va a ir subiendo Madre Tierra. Ya les platiqué del, del chakra sacro, ya les platiqué de, de cómo lo van a armonizar. Que no tengan miedo, que es un proceso que van a ir, van a ir pasando, porque Madre Tierra va subiendo, y al ir subiendo, nosotros no nos vamos a quedar acá abajo. O sea, nosotros vamos a evolucionar con ella. Y eso es lo más bonito de que ustedes se cuiden y ustedes sigan avanzando. Y cada vez que seamos más y más. Pues sí, exactamente. Más personas conscientes de toda esta información y que hagamos lo que tengamos que hacer para, para entenderlo al 100%, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues ahí está. Pues Linet, muchas gracias por haber estado aquí esta noche con todos nosotros y repítenos dónde la gente puede entrar en comunicación contigo, de favor. El Facebook es este Cerna con S, así todo pegadito con mi nombre y mi nombre es L, Y, la N, la E, doble -t, T y E. Serna Linete, con Y. Perfecto, ahí está, para toda la gente que nos mira. Linet, muchas gracias. Salúdanos a tu hijo Gabriel y, y les mandamos un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Gracias, Johanna. En nuestros mejores deseos para todos, para todos, tu esposa, tu nena, tus hijos, muchas gracias. todos muchas los johaneros y abrazos para todos. Eso, muchas gracias, Linet. <laughs> Hasta la próxima. Hasta luego, bye. Bye, gracias. Hemos escuchado a Linet Eserna, quien, bueno, pues esta noche estuvo aquí con nosotros para eh, hablarnos de esta experiencia, de estos mensajes. Y como se dan cuenta, pues son muchos los mensajes, ¿no? Prácticamente que tiene ella. Y, y pues qué chido que haya estado aquí esta noche para, le digo a usted, en seguir entendiendo, seguir comprendiendo, pues todo este bisviruleto que tanto nos llama la atención y que siempre queremos saberlo todo. Porque cuando digo todo, efectivamente, jóvenes ilustres, es todo, todito. ¡Ay, cucú! ¡Qué de cosas hay todavía por conocer! Y esta vida, una simple vida humana, no nos va a alcanzar para conocer todos esos misterios de este planeta. Bueno, pues mire usted que los invito para que se suscriban al canal de La Insólita Podcast a través de YouTube. Eh, el podcast de Insólita la pueden escuchar en Spotify, en iHeartRadio. En Amazon Music, está en este Spreaker, E-Box eh, e y también en el canal de YouTube. Así que eh, tenemos un canal de YouTube exclusivo para este, la Insólita Podcast. Así que bueno, pues yo los invito, jóvenes ilustres, para que estén ahí eh, todos los martes y jueves con un servidor Insólita con Johanna Díaz Vargas, el día, eh, este, los miércoles. Es Lourdes Gómez con Mixtica Y bueno, los sábados es. Eh, les comparto los programas que se hicieron entre el 2016 y 2019 de Expediente. Punto cero. Y qué más. A ver, hay uno más, uno más, uno más. No, pues nada más son esos. Así que, pues yo los invito para que estén ahí. Pero al menos el de Insólita Podcast lo van a escuchar, lo pueden escuchar en Spotify, YouTube, Spreaker, Amazon Music, Deezer, iHeartRadio, Radio, en, en Google, Evox y, y todas las plataformas de podcast. ¿Ok? Así que, bueno, pues yo los invito para que estén ahí muy al pendiente, jóvenes ilustres, jóvenes ilustres. De las insólitas experiencias. ¡Ay, Cucú! ¡Qué chidito! Y bueno, ese es. Eh, el, el flyer y este es el canal. Eh, este es así. Somos bien poquitillos, así que pues yo los invito jóvenes para que me sigan, para que estén muy al pendiente y, y poco a poco les estoy compartiendo muchas de esas entrevistas que tengo y que espero que, que les guste, espero que, que, que estén ahí muy al pendiente de todo lo que tengo que seguirles compartiendo para eh, aprender, conocer, indagar. Pues sobre eh, todo lo que tiene que ver. Mire usted que son entrevistas. Hago la presentación en video. Un servidor hace la presentación en video. Y luego ya pasamos a la entrevista, es decir, el podcast. Así que, bueno, pues ahí está chido. Ahí está bien chidito todo. Así que aquí se los pongo en, en, el, en el chat de esta transmisión para que ustedes puedan suscribirse en el podcast. Así que le digo a usted, somos poquitillos, pero bueno, pues no importa. El asunto es de que el contenido esté ahí para que usted lo pueda escuchar cuando tenga oportunidad. ¿Sale? Bueno, pues ahí está, jóvenes, jóvenes ilustres de los insólitas experiencias. Ya les puse dónde pueden ustedes este, suscribirse a la insólita podcast. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta gran eh, familia, agradezco a las 770 manitas que están arriba en estos momentos, muchas gracias, agradezco a las 1550 personas que están conectadas cuando es la una de la mañana con cuatro minutos, muchas gracias, les agradezco un montón jóvenes de las insólitas. Bueno, dice por acá Franca Carmela, yo ya me suscribí, están muy buenos esos podcasts. Qué bueno, pues corre la voz, invita más personas a que vayan, se suscriban. Franca Carmela, Chela, no puedo saber tu edad, ya lo intenté. Si sí, la mía, 67 años. Gabriel, Mónica, Franca, Rosa y Cela. Eh, Rafael Curbelo, bueno, pues muchas, muchas gracias. Ya es la una de la mañana con cuatro minutos, jóvenes, muchas gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta gran familia. Les agradezco un montón. Y bueno, pues, este, ¿qué más quieren que les cuente? Bueno, ayer se dieron cuenta todos que no tuvimos programa, ¿no? Creo que eso queda muy claro. Eh, fíjense que fui invitado por Carlos Clemente a la vigilancia ovni que hicieron en Peña de Lobos en el Estado de México. Ahí estuvo Sebastián Maussan, que es hijo de Jaime Maussan, que estuvo Carlos Clemente y un servidor. Los tres estuvimos en la conducción de ese programa especial. Fue muy chido realmente, fue muy bonito. Era, eh, fue, no fue la primera eh, transmisión de, de Sebastián. Y bueno, pues ya tanto Carlos Clemente como un servidor, pues usted recordará que años atrás, cuando hacíamos las transmisiones que duraban dos días, tres días de manera ininterrumpida. Eh, desde los volcanes y desde muchas otras zonas de, de México y de Guatemala que también transmitimos desde allá, pues son eran transmisiones este eh, muy largas, pero eran transmisiones súper interesantes. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Bueno, pues ayer se repitió: ojalá y en un futuro, cuando vuelvan ellos a hacer alguna otra, ojalá y me inviten. Y si me inviten, pues ahí estaré apoyando. En esta ocasión no les avisé, jóvenes, porque este me avisaron un día antes y, y no sabía si sí, si no, eh, eh, era así un tanto como turbio todo. Entonces, este, porque no sabía si sí iba a ir o no iba a ir, porque dependía de algunas cosas que tenía que hacer, algunos compromisos. Logré cambiar los compromisos y me fui. Por eso no avisé, pero eh, para la próxima que se arme, y, y aparte también saben que, este, pues ya no me dio tiempo. Ya cuando dije, bueno, sí, ya pude hacer todo, entonces es ya en estos momentos que tengo que salir para aquella parte de, de la República Mexicana. Entonces ya no me dio tiempo de avisarles. Pero si hay nuevas eh, eh, nuevos programas especiales, desde luego que les voy a avisar, desde luego que haremos eh, lo necesario para también transmitirlas aquí en, esta, en este canal de YouTube. Así que bueno, pues para mí me va a dar un gusto enorme que ustedes sean también partícipes de todo este rollo. Ahí andaba Fepo de Podcast Paranormal, que hace unos días grabamos. Este, eh, grabamos una entrevista. Bueno, me entrevistó Fepo. Mira, les voy a presentar aquí las, las fotos para que ustedes lo vean. Cuando lo publica, no lo sé, pero, pero me imagino que sí un día lo va a publicar. ¿Cuándo? No sé, así que hay que preguntarle a Fepo, hay que decirle, Fepo, ¿cuándo lo publicas? Para que nos diga, porque a mí no me dijo cuándo. Entonces, pues si no me dijo a mí, pues quién sabe quién se le vaya a decir. A ver, miren. A ver, espérense. No se pongan intensos. De por sí saben que soy lento y luego ustedes se ponen bien intensos. No les digo, ah, ¿por qué son así, eh? Miren, a ver, este, ahí está. Esta es la foto de. Eh, ahí está Fepo, ahí está Johanan Díaz, y bueno, pues ahí grabamos en, en, en Ciudad de México, que andaba acá en la Ciudad de México, y bueno, pues ahí nos reunimos para grabar. Muy chido, muy buena persona, siempre en ese afán de, de, de aportar y de colaborar en lo que más sea posible. Súper chido, neta, que no es así tan sencillo que la gente sea de esa manera, y, y Fepo tiene esa característica. Y bueno, también estuvo. Esto fue el miércoles pasado, jóvenes ilustres. Esto fue el miércoles pasado. Y bueno, pues este, ya cuando se publique, pues este, seguramente nos va a avisar eh, Don Fepo que va a salir la, la entrevista. ¿Cuándo? Lo desconozco por completo. Pero sí, seguramente un día. Un día va a suceder eso. Déjenme mostrarles también algo que anda por acá, pérense tantito. Uh, ah, bueno, pero les decía que ayer en la noche estuvo ahí Fepo, bueno, estuvo eh, Sebastián Mausán, estuvo Carlos Clemente este, y un servidor que estuvimos en la transmisión. Y, y poco a poco iba ahí involucrándose Fepo con algunos comentarios muy interesantes y ahí andaba Fepo este, con nosotros. Y bueno, pues este, ay, pero qué frío estaba haciendo. De verdad que es un frío húmedo tremendo. De verdad que tremendo, jóvenes ilustres. Y dices, ya, ya, pa, paren esto, por favor, ya paren esto. Y bueno, pues ya me tuve que, que salir temprano porque hoy muy, ayer, bueno, a, ayer sábado eh, estuvimos en Feedline. Y miren esta foto, jóvenes, se las comparto así de rápido. ¡Ay, cucú! Ya, nada más eso. Bueno, pues también próximamente encontrarán ahí una, una entrevista que me hizo y que ya en un futuro este, les estaré diciendo cuándo se publica, cómo va a estar el rollito, para que ustedes estén muy al pendiente. A mí me llama mucho la atención que estos youtubers estén o estos influencers muy importantes, eh, les interesa el tema del contacto, los mensajes y todo ese rollo, de verdad que es impresionante, impresionante, pero qué chido que haya esa apertura para seguir compartiendo todas estas informaciones y seguir entendiendo, bueno, seguir sensibilizando a la ciudadanía sobre todo lo que implica, pues, este... Asuntillo. Ok, y les digo que ayer, ¡ay, qué frío! De verdad que es un frío tremendo, 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 tremendo que estaba haciendo. Y este, pero pero bueno, ahí estuve. Ahí estuve eh, ayudando, compartiendo y haciendo lo necesario para, para, para apoyar a mis queridos amigos de Tercer Milenio. Así que seguramente muchos de ustedes lo, lo vieron, porque bueno, ahí en el chat eh, vi que la banda, la banda Johanera se hizo presente, claro. Pero bueno, ya después le digo que si se puede, este. Si se puede, bueno, pues ya despuesito estaremos este. Les estaré avisando con tiempo para que puedan integrarse, para que puedan estar ahí. ¿Ok? Bueno. Voy con los comentarios de todos ustedes, jóvenes de las insólitas. Dice por acá Rafael Curbelo, tenemos que ir a Piri Piriápolis. Porque está muy bueno, tiene montañas alrededor del mar y un hermoso paisaje. Juan, Juan Fajardo, Mónica Vela. Yo hace unos días revisando fotos de hace 20 años atrás me di cuenta de un avistamiento de ovnis. Agrandando las fotos. Apareció una especie de esfera de metal. Qué bueno. Rebeco, estaban haciendo un once en la foto, Johanan y Fepo. Sí, efectivamente. Ahí está. Es el, el número 11. El once paranormal. El 11. OVNI paranormal, ¿eh? ¿No? ¿Sería así? <laughs> así es, ahí estamos, miren, ahí está el, el Johannan y ahí está Don don Fepo. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, pues ya después que nos diga Fepo a ver cuándo se publica. Y miren, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Le digo que esto fue apenas el miércoles pasado que, que se hizo la grabación. Bueno. ¿Qué más hay por acá? Chico Hernández, Johanan, saludos y bendiciones. Y te viene el video, programa especial de anoche, muy chido. Saludos desde Canadá, Alberta, qué bueno. Bueno, mucha gente se sorprendió que me vio allá, porque, bueno, eh, han dicho muchas cosas muy raras de mí, y se han dado cuenta que nada de todas esas cosas raras que han dicho de mí y Tercer Milenio son ciertas, porque si no, pues no estaría, no hubiera estado ahí y no estaría en muchas ocasiones, en comidas, en cenas, con toda la banda del... De, de tercer milenio. Y ustedes saben que ahí estoy, y, 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 y realmente es como mi casa, tercer milenio. Trece años trabajé allá con el equipo de Jaime Maussan, y ahí estoy, y hay una relación súper bonita con cada uno de los compañeros. Eh, dice por acá Marcela Caraballo, eh, dice Rafael, seguro que lo hacemos pronto. Ernesto, sí, efectivamente. Alicia, Johannan, si quieres saber lo que es frío, ven a. No, 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 no. Ya con lo de anoche más que suficiente. Mónica, y en esas fotos de distintos años me aparecen en las fotos porque no sé, se sentía que no era de acá. Valentina, me encanta tu programa. Fepos, mi respeto a los dos. Qué bueno. Alex, Johanan, el hombre de negro. Luces en el cielo, Johanna en el chamaco. Yair quiere compartir sus avistamientos ovni en el Zoom. Ya ves que es muy tímido. Ah, qué muchacho, pero ya es bien tarde. Miren, vamos a hacer esto. Mañana vamos a tener un programa especial. Mañana, bueno, hoy domingo, hoy domingo, no se lo vayan a perder. Hoy domingo, en la noche viene Isabel. Ay, es Isabel Dávila. Isabel Dávila es una estudiosa de la cultura teotihuacana. Isabel Dávila. Es una investigadora, es una eh, persona que se ha abocado toda su vida a investigar los misterios de la zona arqueológica, desde las apariciones que hay ahí, los avistamientos ovni, los cánticos fantasmales que se escuchan, esas procesiones o ese grupo de personas vestidos, ataviados, con esas vestimentas antiguas que van caminando sobre la calzada de los muertos. Bueno, pues todo eso ella lo ha investigado. Y mañana, bueno, hoy domingo va a estar con nosotros hablándonos de todo ese conocimiento profundo, de ese gran mecanismo que representa la gran zona arqueológica de Teotihuacán. Así que, jóvenes, no se lo pueden perder hoy domingo este programa especial con Isabel Dávila. Bueno, terminando con ella, abro el Zoom. Pero conéctense, ¿eh? porque luego abro el Zoom y no más nada de nada. Ay, jóvenes, no les digo... Dice por acá luces en el cielo. Ya te contesté, pues. Mañana domingo. Gabriel Jiménez, Johanan se te ve más joven, pues claro, 67 años uno está en su plena juventud. ¿A que sí? Claro. Lucio Octavio, saludos Johanan, excelente noche. Alex, ¿cómo viste lo del globo chino? Pues las cosas están de apeso a nivel internacional entre China y los Estados Unidos, pero pues yo creo que está bien, ¿no? Como por qué motivo tendría que andar un dron arriba de tu casa checando todo lo que tú tienes allá dentro de tu casa, Nel, a tumbarlo, luego, luego a pedradas si se puede, ¿no? Pero bueno, en el caso de Estados Unidos, estamos hablando de otros niveles, ¿no? Dice uh, 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 Chico Hernández, Johanna en los Johaneros presente anoche en programa especial, muy chido. Saludos desde Canadá. Qué bueno, chico Hernández. Luces, qué padre. Johan estuvo muy chido. Él en vivo en Peña de Lobos, sí, estuvo chidillo. Pero, pero les digo, lo único que no me gustó fue el frío, porque de verdad que hacía mucho frío y este y bueno, pues tampoco me gustó que que, que me tuviera que salir a la una de la mañana. Terminé yo y me despedí de los compañeros y bueno, pues a regresarnos a la ciudad de México. Así que este, luego me perdí en medio de la noche, en medio del bosque, con beluca, y este, bueno, un rollo. Tardé como 40 minutos en encontrar el camino correcto a mi destino, a la Ciudad de México. Pero puse lo normal. Y luego no había nadie en la calle para preguntar. Bueno, en el bosque no había nadie. Dije, mínimo, que aparezca un duende, ¿no? Y le pregunto, señor duende, ¿cómo llego a la Ciudad de México más rápido? Pero nada. Dice Rosa Aurora, Johanan, ¿cuándo vienes a Mérida? Este, yo creo que en un mes, porque de hecho ya estoy coordinando también con Fepo para que hacer algunas entrevistas allá, que me platicó de algunos casos de contacto y están alucinantes. Entonces voy a ir a darle seguimiento y aparte yo tengo que ir al municipio de Telchac. En el municipio de Telchac está este, que está a un ladito de Chicxulub, donde cayó el gran meteorito que mató a los dinosaurios. Allá tengo que ir a hacer también unas entrevistas. Entonces, pues ya que voy para allá, de una vez aprovecho todo. Y hacemos la reunión de los yohaneros, ¿no? Dice por acá, Rosa Aura Yohanan, ¿cuándo vienes? Ya te contesté. Nacho dice por acá, Chico Hernández, para mí todo es muy bueno lo que haces. Ay, pues muchas gracias. Pues nada más porque no me conoces bien, si no, no dirías eso. Hoy estuve en un centro comercial y algunas personas me saludaron. Qué chido, se siente bien bonito. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo, pero nunca me dijeron sus nombres. Así que bueno, pues les mando un fuerte abrazo. Igual ayer en la noche hay mucha gente que llegó a, a mirar de manera física la transmisión especial. También fue muy bonito conocerlos. Muy bonito saber que tanto siguen a Tercer Milenio como siguen la insólita experiencia. Súper chido, súper chido. Bien bonito todo. Dice, eh, Sahira, hola familia Johanera, bonita, bendecida y muy buen, muy fría noche. Saludos cordiales, sí, está haciendo un frío tremendo. Bueno, ahorita no tanto acá en la ciudad, pero, pero sí está fuerte el frijolín. Alicia Montes yo Johanan se ve rechido los dos con Fepo. Este, sí, ahí andaba, miren, y esta es la foto de. de a ver, espérense. Se las pongo. Espérense, espérense tantito, espérense. A ver, vamos a buscar la foto. ¡Ay! Ah, también les tengo que platicar otra cosa. Miren que a quién vi hoy en la mañana. Bueno, ayer en la noche fue lo de lo de la transmisión de tercer milenio, que ya, este. Espérense, 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 espérense. Espérense, 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 espérense. A, a ver, esta es la foto de la transmisión de anoche, ¿ok? A ver, nada más tomé una. Tenía tan entumidos los dedos que, que, que nada más me alcanzó para. Yo dije, muevo mi dedo y se me va a romper. Se me va a romper un dedo del frío tremendo que estaba haciendo. Miren, esta foto es la foto de la transmisión de ayer. Les digo que no tomé. Nada más tomé esta. Ahí está. Ahí en, en el centro está Sebastián Maussan, del lado derecho, Don Carlos Clemente y del lado izquierdo, Johanan Díaz Vargas. Así que ahí estuvimos, en Peña de Bernal. Y nadie me puede decir que no estuve. Claro que sí estuve. Ahí anduve. Ahí anduve. Ahí anduve. Y miren, hoy en la mañana, bueno, eso fue anoche, ¿no? Y como les dije, me tuve que salir, terminar a la una de la mañana para llegar a Ciudad de México. Y luego, bueno, pues hoy, este, ayer sábado, muy tempranito a las nueve de la mañana, hubo junta con la gente de Fitline. Y saben ustedes que nuestro querido amigo André Malac es el director general de eh, Feedline México o de la empresa PM International. Entonces, bueno, pues ahí estuvo, eh, ahí estuvimos con, con don André Malac, los directivos para Latinoamérica de la empresa de PM. Y bueno, pues ahí también, miren quién anduvo también por allá. Este, anduvo Rocío Alvarado. Bueno, desde luego estuvo Lourdes Gómez, estuvo André Malac. Estuvo Rocío Alvarado, Mayuritzin también allá anduvo, que ahora les muestro las fotografías que me tomé con, con ellos. Y bueno, fue bien chidito tener la oportunidad de saludar a mis queridos amigos y colaboradores de la insólita experiencia, que este bueno, pues ahí estamos haciendo lo necesario para, para aprender más de los productos de Fitline. Y, y, y bueno, pues súper este, chido, neta que súper chidillo. Y mire usted, ahí está don André Malak, que ya esta semana se integra, ¿eh? Y mándele un mensaje a André, dile André, ¿cuándo vas a ir con Johanan, con el señorito Johanan? Ahí, y, y, y mire usted, aquí está la foto con Mayuritsin. Ahí está, esa es la foto con Mayuritsin, hoy, bueno, ayer en la mañana. Y ahí estuvimos en las instalaciones de, de la empresa de Fitline. Y bueno, pues nos la pasamos súper chido, aprendimos mucho. Y este, y bueno, pues hay que seguirle dando, jóvenes ilustres. Hay que hacer lo necesario para seguirle dando a todos estos temas que tanto a ustedes como a un servidor nos apasionan y que siempre queremos saberlo todo. A ver, espérense tantito. Bueno, ya les, les mostré las de FEPO, las, de la, las del evento. Este, ¿qué más? Había otras fotos, espérense. Espérense, espérense, espérense. Mm, ok, no, pues nada más. Dice, ¿qué hay más por acá, Valeria? Gracias, Johanna, es muy linda la entrevista. Luego nos enseñan lo del 8. Yo, pero ¿yo por qué? Nel, eh, Linet lo describió perfectamente. Cada quien tiene que hacer su rollito y tiene que hacer su 8. Ah, si, no si no lo entendió usted, ¿qué hago yo? No, no, yo no soy el camino, recuérdenlo. Yo nada más le informo de lo que las demás personas nos, nos dicen. Dice, ¿qué más? Eh, Miguel, aquí en Massachusetts estuvo. Menos 50 grados. Menos 50 grados, puta, pues ahí ya se congela, ¿no? No, yo no aguantaría esos, esos climas. Rosa Aurora, ¿cuándo vienes? Ah, no, esto ya los había leído, ¿por qué se repitió? Ah, no, se quedó aquí. Ok, ya lo actualicé. Mm, 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 mm. Dice por acá, Chela, me imaginé me imaginé las pulgas aplastadas en la tortilla de que tú, Alicia, Johanna, mañana da el zoom y te cuento lo, órale, ya está, mañana terminando con Isabel Dávila, dice, eh, dice, Luces, ya dijiste, Johanna, ya está, avísale al chico tímido de la insólita experiencia, dice... Por acá luces, el chamaco y ahí ya está listando sus videos y los va a tener. Órale, 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 conste. Midori Sánchez Johanan es por el camino más andado cuando te pierdas. Pues es que había tres caminos andados. Ahora sí que llegué a un punto donde había tres caminos andados. Dije, pa' acá, para acá, para acá. Y el que tomé, no era. <laughs> y me tuve que regresar. Y luego, para el que me iba, ya no. Y este, dije, puta, me recargo. Patricia Reyes, les cuento que a la una de la mañana estaba en el patio y escuché como abejas y le dije a mi mamá: Métete, y vimos que bajó como un dron con muchísimas luces, pero bajó con mi vecino. Ah, pues era un dron. Alicia Montes de Oca, ¿cuándo vienes a Capilla del Monte? No lo sé, no lo sé. Yo espero que pronto y sea en este año que pueda regresar con toda la banda de los Yojaneros allá a la Argentina. Javier Ramírez, necesito contactarme con el señor del programa anterior con Gilberto Rivera, ¿ok? Escríbeme y te, y, ah no, pero espérense. Bueno, tú escríbeme y mañana le pregunto a Gilberto a dónde lo puedo remitir a la gente que que. Estuvo alucinante lo de Gilberto Rivera, eh? espero que lo hayan visto, que fue el programa de las 9 de la noche. Miguel Sandoval, nosotros te vimos anoche y nos gustó mucho el video, qué bueno. Patricia Eugenia, salud Johanna, me encantan tus temas, muchas gracias. Ruth, yo no maté a nadie. Zahira, eh, eh, Ator, están publicando que están viendo Omnis en Tijuana, Hermosillo y México a la, a la misma vez. ¿En dónde o okay, qué? A ver, platícame. A ver, vamos a ver, vamos a preguntarle... Al señor eh, Twitter, a ver si tiene algo de ovnis. A ver, a mover, a mover, a mover. A mover, a mover, a mover. Vamos a ver. Ovnis Tijuana. A ver, vamos a ver si es así. Ovnis Tijuana. No hay nada. No, ¿dónde viste eso? Que a ver, platícame, por favor, por favor, por favor, ¿dónde, dónde, dónde? No, pues no hay nada. No hay. No, o sea, no estoy diciendo que no haya, sino simplemente yo no encuentro aquí, pero si me mandan algún link o algo, estaría súper chido. Dice por acá, eh, Juan Fajardo, pues me has... Dice Patriz, híjole, yo me muero con 7 grados. Pues sí. Mm, 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 mm. Iris Arabia, Johanan, ¿cómo se hace lo del Zoom? A ver si me animo. Mira, yo aquí mañana en la descripción del video voy a poner un link y abajo de ese link vas a ver uno que dice este ID. Este. Y ya. Entonces, muchas veces te lo pide y otras veces no. Entonces haz de cuenta, tú le das clic al link y te va a desplegar todo lo que tiene que ver con el zoom. Entras y ya, es, es así, sencillo. No hay más, así sencillito. Dice, ah, y luego te va a salir un recuadro. Cuando entras ya te sale un recuadro. ¿Usted desea eh, hacer esta llamada por internet? Sí, dile que sí. Es por internet para que te dé audio. Luces en el cielo, Johanna. ¿Y qué pasó con la colaboración de los Ufo Brothers? Estamos en una este Checando las cuestiones técnicas, porque yo pensé que era sencillo, pero no, no es así tan sencillo. Entonces ahora, como, como van a ser, no, bueno, ya eh, en unos días les voy a decir quiénes más se integran a las transmisiones desde, el can, desde eh, la página de Facebook. Vamos a tener no solamente uno, vamos a tener siete programas exclusivos para Facebook, que todos van a estar en la página de esta insólita experiencia y desde luego yo, yo voy a tener también el mío, Lourdes va a tener el suyo y viene uno de turismo ufológico, viene, es, bueno, ya les voy a decir en unos días quiénes integran, ya estamos haciendo ya, Lourdes está encargada de la parrilla de programación, pero todo el día vamos a tener programas en el Facebook, ¿ok? Menos en la noche, en la noche no va a haber nadie más que la insólita experiencia, ¿ok? Pero yo les digo en unos días cómo va a estar, porque les digo que yo pensé que era muy sencillo. O sea, es que en teoría es sencillo, pero en la práctica es complicado. Ese es el asunto. Este, dice Gusi, Johanna, bendiciones infinitas y muchas felicidades por la labor tan estupenda que haces. Te mando un fuerte abrazo a ti y a tu linda familia. Muchas gracias, Gusi Vargas. Edith Martínez, para que, para que se enteren, eso, realmente busco a alguien que me quiera, que... ¿eh? Ah, cálmate, Di, ¿Qué, ¿qué cosa estás poniendo? Pues si aquí no es para ligar, ni, ni para encuentros, ni nada de eso. Ah, oh, qué muchacho está. Alba Hernández, no sé qué, el, qué no sé, no se ve qué lo que estás haciendo. Ah, no se ve, ¿no me ven? No me ven, jóvenes ilustres, tengo manita, no tengo manita, porque la tengo desconchobadita. Tengo manita, no tengo manita. ¿Me ven o no me ven? Me recargo, ¿cómo no me van a ver? Juan Fajardo, están recibiendo hojas de vida en donde tú, Zahira, eh, Patricia, eh, dice eh, Valeria, eh, mm, mm, dice hoy en el Festival de la Salamanca, ahí lo vi un rato por TV, ok. Bueno, pues vámonos jóvenes ilustres, les agradezco un montón que hayan estado aquí esta noche, les encargo de favor que se suscriban al canal de la insólita podcast. Por favor, suscríbanse, estén muy al pendiente de todo lo que les tengo que compartir también allá. Y este. Y bueno, pues. Ahí los espero, pues. En la Insólita Podcast. A que sí, claro. En la Insólita Podcast, jóvenes ilustres. Bueno. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por ser parte de esta gran familia. Y les recuerdo que a mí me nombran, señorito Johanan Díaz Vargas, y al igual que todos ustedes, yo vivo una insólita experiencia. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo y gracias por ser parte de esta gran, gran familia. Bye bye. Nos vemos hoy domingo, eh. Bye bye.